ni les había grabado. Hola, ¿cómo están? Ahorita que ya tengo mucha memoria, de hecho tengo 38 minutos para grabar, ¿qué tal? Y hoy es 11 de enero, no les había grabado porque pues estábamos aquí en la casa, pero ahorita ya se fue la Navidad de mi casa, ya. Cuidado, bebé. Ya le voy a dejar aquí eso a mi esposo para que lo arregle y el rincón navideño quedó vacío. Lo único que nos han llevado, esta bocina es de un amigo de mi esposo que nos la rentó para Navidad y ya tiene aquí varios días y no se la lleva. Por mí mejor, ¿verdad? Pero pues ni fiesta hacemos, así que pues igual y ni la usamos. Y pues no les había grabado, pero ven para acá, aquí está la bebé. Se ha portado muy bien el día de hoy. Se ha portado bien, ¿verdad que sí? ¿Sí te has portado bien? ¿Sí? Di mamá. Di. Y ya me trae a mamá y mamá y mamá todo el rato. Ya va a ser su cochinero. Y esta niña no durmió, no durmió hoy y ayer tampoco durmió su siesta, así que me ha estado cambiando el horario, a cada rato me lo cambia. Pero qué bueno porque las siestas las estaba tomando muy tarde. Entonces ahorita pues ya no duerme y se duerme más tempranito. Chicas, no les había grabado, hoy es 12 de enero. Y aquí está mi papá y estamos aquí en el McDonald's. Venimos a cenar, comer, cenar, desayunar, ¿no se desayunó? ¿Eh? Ah, yo sí desayuné. Yo desayuné, comí ya. No, sí, me hice un atún con verduras. Y pues vamos a comer. Pues listo, chicas, ya pedimos. Aquí está el monito de Elena. Y vamos a servir la sopa. Quiero parte. ¿Y ahora? ¿Apa, qué quieres? Ya estamos aquí en el área de niños. Y está padre. Nunca habíamos venido aquí al McDonald's. Pero bueno, es que en Mexicali ya nada más queda ese McDonald's, ¿no? ¿Cuántos? Los han ido quitando poco a poco. No. Sí, se mira chile. Ya llegó la comida, chicas. ¿Tienes hambre, pa? Sí, ya. Entrale. La verdad es que está súper bien la chiquita feliz, ¿eh? Hace mucho. Bueno, más bien no habíamos venido aquí. No me gusta tener. ¿Eh? No me gusta. Sí, y trae el juguito, trae la hamburguesita, las papitas. Y un yogur. Así que vengan. Arruru. 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 Ya llegamos a la casa. Ya estamos en la casa. Comemos muy rico. Nos gustó McDonald's. ¡Mande! ¡Mande! Nos gustó McDonald's. Michelle casi no jugó porque los juegos son como más para niños grandes. Pero se entretuvo mucho con la comida y con el juguetito que le llegó. Que ahorita ya no lo pela. Y ahorita quiere el yogur que... ¡Ay! ¡Qué belleza de bebé! Diles hola. Hola, diles. Chicas. Primero. ¿Cómo están? Vamos a hacer una mantarraya. Hoy es sábado 13 de enero. No les había grabado porque tenía trabajo. Y bueno, queríamos hacer una mantarraya. No, no íbamos a hacer mantarraya. Íbamos a hacer pollos al carbón. Pero después se nos antojó la mantarraya. Y todo salió. Queríamos conseguir el disco, pero... No, conseguimos el disco, pero faltaba lo demás. Faltó el caso y... No, faltó el quemador. El quemador y el gas. Y pues ahorita ya vamos a empezar a hacer la mantarraya. Vamos así a que va a improvisar mi papá, pero esperemos si le salga... Bueno, le va a salir bien. Le va a salir bien. Bueno, sí, luego se ofende. Sí, aparte ok, que no me... empieza con los pasos. Se me han fallado, chicas. Paso número uno, ir a comprar la cosa, ¿verdad? Número paso número dos, la mantarraya.
Lavala, dale una medio lavadona. Por favor, no vayan a pasar la receta, No se sancocha. Bueno, así la preparo yo, no la sancocho, nomás así como viene. La chambolamos, ya salte. Ahorita es un lavado. Ok, primero lavado. Y ahorita primero lavado, ya ahorita cortamos, ahorita seguimos, chicas. Se cortan pedacitos. Se lava la mantarraya, se corta en pedacitos para que se abarate más rápido. Porque rinde mucho. Ya está toda, chicas, ya está toda la mantarraya cortada en pedacitos. Para que más fácil se abarate. Le hemos echado camarón para que agarre sabor. No mucho porque está muy caro. Paso ya con una sartén a fuego lento. Después de que ya se calentó un poquito, ya me traslié. Se echa mantequilla porque se prepara con mantequilla, nada de aceite. Mantequilla. Esto es mantequilla. Y de esta, él se la recomiendo, es la más barata, pero la más buena. No más barata, ¿eh? Porque con otra mantequilla no se van con la finta. No sabe igual. Para nada. Esta mantequilla le da mucho sabor y se le echa mucho. Ya tenía mantequilla con su cebollita. Para que se encoche ahí su corte. Damos mantequilla sartén. Ya está dando su colorcito. Ahora echamos la mantarraya. Receta de fan. Pedacitos, recortamos el pedacito para que se abarate más rápido, chicas. Añeñe. Chuki chuki la mamu. Chuki chuki la mamu. Esta es la receta. O sea, chicas, antes de todo, cuando cocinas, tienes que cocinar con la. La mantarraya ya está casi toda machacada. Se le echa después la cebollita. Ante todo, mucha cebolla porque es lo que le da sabor. A los que no les gusta la cebolla, a la hora de comérsela ni van a sentir la cebolla. Como le vamos a hacer también camarón, hay mucha gente que dice que no come marisco, ¿verdad? Mantarraya ni camarones. La prueba es de que tengo mi cuñada, que no se dice mantarraya. Según ella no le gustaban los camarones, que no, y sí, que hasta le daba asco. A la hora de comer le dije yo que una vez que cuando comieran ni iba a parecer que iba a estar comiendo mantarraya. O sea, digo, sí mantarraya, pero ni camarón ni nada. Se comió 9 tacos, amiga. 9 tacos. Ahora echamos su tomatito. Esto no van a creer que estoy haciendo una pizza, ¿eh? Es la técnica. Parece, pero no es. Cada cocinero tiene su técnica, ¿no? Y como yo soy, este es mantarraya a la Lefranc. O sea, Lefranc es francés. Francesco en italiano. Fran es en inglés. Después lo voy a dar otra receta cuando me va. A mucho tomatito, porque es lo que le das a. Ante todo, más cuando comas mucho tomate. Si quieren, mi papá no quiere dar la receta completa, pero si este video le dan like, bastantes likes, les hacemos un video con la receta completa. Lo convenzo. Pero le tienen que dar like y comentarlo. Sí, y presentarme a una chica. Receta. Y presentamos a una chica. Si no, no. Oiga, y presentamos a una chica. Si no, ya oyeron, Ya pasó más de un año y nadie me presenta a nadie. Como una chica. Ok, ahorita nos vemos. Chicas, seguimos con los pasos. De ahí. Usamos chile jalapeño. Chile jalapeño. Se le echa todo su espalda. Ya le subí un poquito la luz para que vean mejor. A ver, déjenme. No, lo voy a subir. Ahí está. Para que vean mucho mejor el procedimiento. A mi papá le gusta, dice que la clave de la mantarraya es hacerlo en capitas, así como ven que lo va haciendo. Primero la cebolla. Bueno, primero la mantarraya, obviamente. Pero no es la verdad que era su gusto. Luego la cebolla. Mi forma. Aquí parece, miren, verde, blanco y rojo. ¡México! Exactamente. Eso porque son mexicanos. Claro. Y por mientras acá, pues brindamos con una modelo ámbar, que es mi favorita del momento. No, a mí no me dio. Y ahorita le voy a servir una a mi papá. Acá tenemos ya picada la. Salud, chicas. Salud, chicas. Viendo la cocina también. Por acá la zanahoria la rayamos. El California y el morrón fue en julianas. Corte juliana. Y por allá la niña ya se le quitó la modorra, así que gracias bueno, a Dios. Bueno, ya echamos chile. Allá me dice borra. Bueno, para que sepa chilo, vamos a echar todo el chile junto. A ver, ahora vamos a cambiar. Estás volteándola. Vamos a cambiarle porque la cocinada es lo bueno que tiene. Puedes cambiar, ¿va? Tu mismo. El orden de los factores. El orden de los factores, exactamente. Siempre y cuando, antes no se los olvide, chicas. Cuando cocinen, los chicos cocinen con amor.
Si cocinan con mala gana, todo les va a salir mal. Hasta los huevos. Y sí. ¿O no? Sí, no, neta. Aquí mi hija cortó un corte juliana, pero como para... Era un corte juliana, pero hasta gana, ¿no? Chicas, para que no diga. Ok. Sigue el... No sé, aquí donde deben ser el pinche de mi papá. Para las que no son de México, para las que no sepan, pinche es el ayudante del cocinero, ¿eh? No crean que estoy diciendo una grosería. Ah, ahorita para que YouTube no me censure. Eso lo aprendí yo apenas, chicas, eso de pinche. ¿Ah, lo sabes? Sí, pero no se me olvidó, bueno. Bueno, soy el subchef. Gracias a Dios, mi madre, que en paz descanse, aprendí muchas cosas de ella desde niño. Me le pegaba siempre, por eso siempre comía de todo. Bueno, chicas, para cambiar el color, ¿verdad? El color al guiso, vamos a echarle zanahoria, dice un amigo. Zanahoria. O sea, zanahoria. Esto es para cambiarle los colores, chica. Para hacer variedad, así. Es como nuestro México, lleno de colores. Vamos así. A cambiarle. Ahorita le cambié el orden del. ¿Verdad? De todas las cositas que le estamos echando. ¿Cómo la ven, chicos? Dile. ¡Ah, ñeñe! ¡Oh, pinche perro! Y ante todo, zanahoria. Zanahoria. Y huevo. Yo siempre he hecho cheve a lo que hago, no, pero... Si van a darle al niño, por favor, ahí va poquita cerveza, no creo que es para que te ahogues. Modelo especial. Les queremos pedir una disculpa porque no grabamos el final del video. No la grabé. Entonces, no grabamos ya como quedó la mantarraya. Pero si quieren la receta completa, pídanlo aquí en los comentarios y regálenos mucho like. Y voy a hacer que mi papá nos dé la receta. Semi no completa. Aunque no quiera. Pero bueno, solo les puedo decir que teníamos mucha hambre, por eso ya no grabamos al final. Que quedó tan y rica. Quedó deliciosa, ¿eh? Porque comió mi papá, yo, la niña. La niña comió separado, obviamente sin chile. Comió mi esposo y una pareja de amigos todavía. Así que es un platillo que rinde mucho. No engorda, ajá. Rinde mucho. Te puedes comer 3 o 4 tacos. Y aparte está riquísimo. Así que, pues bueno, ya las dejo y nos vemos en el siguiente. Con un kilo comimos 2 veces. Exacto.